vivir sin carne en Uruguay? ¿Es posible? Yo les comento, ahí van saliendo algunos, que no los puedo llegar a leer, pero ustedes los pueden ver abajo, acá, abajo de la pantalla. Chicata, chicata. Bueno, les cuento. ¿Por qué nació este informe? Porque en mi caso soy vegetariana hace 8 años. Vengo de una familia que vive del campo, familia rochense que trabaja de eso, pero que bueno, me aceptó así como nací, como me salió pensar. ¿Y qué pasó? Uno se imagina que dice, ay, vegetariano, esta gente come bien, es sana, súper saludable. No, porque en realidad la carne nuestra es muy buena, es de muy buena calidad porque los animales están extensivos ahí en el campo comiendo pasto y listo. Pero uno se hace la idea que vive a fruta y a verdura, y no es así. Yo cuando me hice vegetariana en 2010, que justo fue el 1 de mayo, el día que más se come carne en Uruguay, se me ocurrió ser vegetariana. Y me encontré con un gran problema, que fue que no había en ese momento mucha información al respecto. Y pasé comiendo harina, mucha papa, entonces también está bueno entender lo que es la dieta saludable. Y lo que me imaginaba yo siendo vegetariana era que niños, era muy difícil que pudieran vivir sin carne. La proteína, que es la que todo el mundo habla, que en realidad la puedes encontrar en vegetales, la puedes encontrar en el huevo si sos ovolacto vegetariano, que podés comer leche, huevo, quesos, los derivados, los comés. Nada que tenga ojos, pero sí los derivados. Nada que tenga ojos. Es una manera de explicar que a veces es más fácil. Claro, nada que tenga ojos. Sí, moluscos tampoco, pero bueno, depende de cada uno y de cada uno piense, ¿no? Esto es abierto a todo el mundo. Pero yo pensaba que de niños era muy difícil ser vegetariano. Y conversamos con Lua Videgain, una mamá que tiene una nena que no ha comido carne nunca en su vida porque ella es vegana, o sea, no come nada de carne, tampoco utiliza derivados, ni cuero, ni la miel. Nada que por venga ejemplo. Del mundo animal. Nada, pero ni miel, por nada, ejemplo. Que a veces cero. Uno dice, ay, ni bueno. Ni se pone ni sofás, ni nada. Ni crema, ni maquillaje, nada. Es como son mucho más estrictos. Así que los invito a conocer la historia de esta niña que es muy saludable y que vive sin carne. Bueno, en realidad una dieta completa es una dieta que tiene todos los vegetales y todas las frutas, que tiene cereales integrales, importa mucho la calidad de lo que se come, es decir, no comer cereales refinados, harinas refinadas, arroz blanco, pan, sino comer cereales que son integrales, comer frutos secos, semillas. Teniendo todos esos alimentos en la dieta es muy difícil que te falte algo. Lo único que suplementamos en la dieta en realidad es la vitamina B12. Mi nena tiene 2 años y medio. Y nunca me cuestioné dejar de ser, de comer como en realidad, porque como de esta forma entendiendo que es la mejor forma de comer y que tengo todos los nutrientes que necesito, así es que nunca tuve miedo, digamos, de que me faltaran nutrientes ni a mí ni a mi nena durante el embarazo. Todos los niños, viste, que hasta los 2 años los suplementan con hierro, eso es vegano o no vegano, a todos los suplementan. Y después, en realidad no hay ningún tema de deficiencia porque consumimos abundantes hojas verdes, que tienen hierro, tienen ácido fólico. Ella ya va al colegio, este es el 2º año que está yendo, y es un colegio que tiene una alimentación vegetariana vegana. Hay papás que de repente mandan algunas sorpresitas con azúcar refinada y lo que sea, y bueno, las maestras saben que mi nena no come eso. También los papás están tomando conciencia. Y en principio por decir, bueno, como hay otra niña que come diferente, vamos a hacer esto. Y bueno, y ya después también se va contagiando, porque es lo que pasa con la salud. El vegano no consume nada que provenga de los animales, haya implicado la muerte o no. O sea que también estamos hablando de explotación, ¿no? No consumimos, ni siquiera usamos lana, ni seda, ni consumimos miel. Cuando me hice vegana o vegetariana, hace más todavía, decía la palabra vegano, por ejemplo, nadie entendía nadie entendía lo que era. Ahora, por lo menos, todo el mundo sabe lo que es. Hay dos cosas. Una es la necesidad de un cambio de alimentación, porque, bueno, estamos como en una epidemia de diabesidad, o sea, de diabetes tipo 2 y de obesidad, que está como llevando a la urgencia de cambiar la alimentación. Y por otro lado, la moda, como todo, ¿no? Se ha vuelto moda comer sin gluten, se ha vuelto moda comer vegano. Y bueno, y así, por moda, para bien o para mal, empiezan también a florecer un montón de emprendimientos. Y bueno, están todas las ferias de alimentación, ¿no? Con este tipo de propuestas. Es muy fácil ahora ser vegano en Uruguay. Muchas gracias.
grande a Lube y a su nena que nos convidaron con unas trufas de frutos secos que no saben lo que eran, riquísimas. El gran problema de... Ay, perdón que te corté. No. El gran problema del otro día, lo comentaba en casa, es que cuando van a los cumpleaños los niños y la madre o el salón de fiestas no tienen previsto justamente esto para los niños que son veganos, ¿no? Ahora para los celíacos, por ejemplo. Claro. Los celíacos son más complicados todavía porque... Nada, con el tema del gluten y todo esto. Y hay más. Claro. Está como re complicado el tema en ese sentido, pero creo que nos estamos acostumbrando un poquito más. Incluso hay muchos lugares, centros donde te venden comida especial. Y nada, hasta en los propios supermercados está todo mucho más separado, ¿no? Sí. Podés comprar que antes no. Lo que sí hay un costo un poquito mayor en alguno de los productos, pero eso lo hablamos otro día. Sigamos. Pero es más accesible igual que antes. Antes ibas a una parrillada y terminabas comiendo papas fritas o papa al plomo y listo, porque pasta rellena tenía jamón. No, y la ensalada era lechuga y tomate. Que se piensa que a veces con una ensalada estás bárbaro y no, a veces querés comer algo más suculento y también está bueno que ahora se están abriendo mucho más en esas opciones. Yo iba a decir que tengo dos casos en mi familia de madres vegetarianas que crían a sus hijas comiendo carne. Ah, mira. Bueno, mi cuñada es vegetariana y o sea, lo toma como opción come. Personal, pero consideran que en la crianza de los hijos, eso está me bien. Parece una buena opción. Que después el niño decida si quiere ser vegetariano, vegano, comer está carne genial. O... Exacto, y es más fácil, digamos... estar en la sociedad comiendo carne que sin comer. Bueno, tenemos muchos mensajes. Sí. Me leo uno por acá, dice: hola chicas, no es fácil comer sin carne, pero al pasar de los años aprendí a cocinar y la verdad es que me encantan las verduras. Y con Hugo Soca, ya que lo tenemos de invitado en el móvil, dice: aprendí mucho, genio total, y cariños y todo a todos. Iliana, gracias Iliana. Fernanda dice: buenas tardes, para mí sí es posible vivir sin carne, es otro estilo de vida, hay un montón de opciones de comidas ricas y liberadas de sufrimiento animal, son opciones riquísimas. Y por última cosa, no precisás ninguna hidro, ¿vale, Tanco? Tenés el pelo divino. Ay, qué divina esa persona. Qué divina. Acá, en oposición a ese mensaje, digamos. Que tenés el pelo lado. Horrible, te hola, voy a decir. Muchachas. No. Miren, yo toda mi vida comí carne, pero en mi hogar, si no hay carne, comemos igual. No se quejan, yo creo que se puede vivir sin carnes, solo poner gustos a las comidas. Perdón, por el mismo lugar. Bueno, no y ahora hablar, que la crisis... de lluvia generó que el ganado esté más flaco y que por lo tanto llega al frigorífico menos ganado y por lo tanto que el ganado, que la carne esté más cara, no es una mala opción recurrir a, no sé, pescado, verduras, un pucherito. Pero si sos vegetariano, pescado tampoco podés comer. ¿Tampoco? No, lo tiré como una opción de fuera de la carne. Hay vegetarianos que se consideran vegetarianos, pero que comen pescado. Sí, hay gente que acá... Me llama la atención, pero pasa. Uno de los mensajes es que la opción que tomó, que no se autodenomina vegetariana, es justamente que disminuyó el consumo de la carne vacuna, pero sí le da al pescado, pollos y verduras. Fue como su primera opción. Hay mucha gente que hace eso también. Yo tuve una época así. Que empieza como a bajar, hasta ver si cuál es su límite y si definitivamente logra dejar la carne, ¿no? Yo en un ratito les cuento más acerca de la importancia de algunas cosas que tienen que ver con la carne. Tenemos otro mensaje que dice: hola, soy Lola, yo como todos los días carne, no puedo cocinar sin ella. Sí, el Cita dice que hace 10 años que no consume carne de ningún tipo, que se acostumbró y que la lleva bárbaro. Vos decís que en 10 años llevas bárbaro, ya a esta altura creo que no hay retorno, ¿no? No hay retorno, el Cita. A veces es como difícil pensar qué comer, ¿no? Qué cocinar. Pero bueno, está. Ahí está Hugo Soca dando buenos consejos y muchos otros, ¿no? Y libros y eso. Ya hay un montón de recetas ahora que son bastante rápidas, pero te da como una cosa de que vas a demorar más que tirar un churrasco en la plancha. No tiene que ver con la costumbre. Vivimos en un país que venimos de italianos y de españoles, en donde la carne siempre está presente en todo, los tucos, en las milanesas, en los guisos, en todo le pones carne. Entonces, a veces quedas como medio limitado en ese marco, pero cuando salís de eso y te das cuenta que hay un mundo más allá... Es increíble y descubrí sabores y capaz que verduras que nunca habías probado. Yo las berenjenas las empecé a comer de grande, no era una verdura. Ay, no, las milanesas de berenjena, mi casa. Toda la infancia comiendo milanesas de berenjena. Igual me encantaban. A mí me encantaba. Sí, a mí también. Me siguen gustando, ¿no? Más de adulta me gusta más. Las milanesas de berenjena. De Castillos te mandan saludos. Claro, Roche, este departamento es top, top.
con Inés acá. Para Castillo. Che, dice que se come mucha carne por allá, o sea que Inés da fe de que en Castillo se come mucha carne. Sí, pero, y en todo pero el departamento. En Rocha se come mucho pescado también. También, también. Porque hay mucha costa. Pero solo en la costa. En el campo, sí. Y en el campo, en cuadrito, una oveja. Que no hay nada mejor que poder comer lo dice una vegetariana todavía. No hay nada mejor que poder comer esa carne ahí en el campo que el animal no está estresado. Que no pasó por ningún lado. Claro, perdón, no quería entrar en detalles, pero sí, cambia el sabor de un cordero del campo y un cordero. Es cierto, como cambia el sabor del huevo del campo y el huevo que pasó, ¿no? Por eso otras generaciones, las más veteranas, te dicen, no, el blanquito no, tenés que ir a buscar el otro, que es ay, el... No, por favor. No, claro, ella, genial, a mí me encanta eso porque le lleva un trabajo y un tiempo y dicen, no, mira, tiene que ser el colorado porque es sobre yema y vamos a buscar. Y vos vas al supermercado y agarrás unes ahí. Y sí, ¿viste? Claro, claro. Bueno, acá hay alguien que dice, pero muchacha, yo toda mi vida comí carne, pero en mi hogar si no hay carne comemos igual. No se quejen, se puede comer sin carne, solamente le pones un gustito más a la comida y ya está. Esta es una persona práctica. Sí. De las que... no es uruguaya, porque los uruguayos nos quejamos todo el tiempo. Igual ¿no? Creo que los uruguayos aprendimos en los últimos años a incorporar mucho los vegetales en la comida. Independientemente de ser vegetariano, vegano o no, comer simplemente todos los alimentos. Antes era lechuga, tomate, como decíamos en la era eso, era una mixta. Una mixta, no era como cebolla, mucha opción. ¿No? Pero sea, ahora, claro, ahora tenés muchas opciones. No, y... Se come zapallitos, recetas, ¿no? No, sí, como sí, comida pero principal. Ahora también y hay mucha más importación de frutas y verduras de otros lugares que capaz que en otra época no comías o no sabías ni que existían. No, y el desarrollo que ha tenido la industria gastronómica. ¿No? Sí. ¿Verdad? El relieve que tiene ahora un chef, las escuelas que te enseñan gastronomía profesional, que en otros países existía, pero era en otros países, en otras épocas, en perdón. En Uruguay no se comía bien antiguamente. Antes era... Salías a comer y... Nuestro estandarte siempre fue la gran minuta. Comida criolla, y la comida criolla, y la minuta. La minuta, el churrasco con papas fritas y todo eso. Siempre hoy fue como... una milanesa con huevo frito y mozzarella. ¿Ves? Eso, ¿cómo estás hoy, Inés? Me parece que estás como... Hoy estás en un día no vegetariano. Claro. No, comí berenjena. Ah, bueno, está, pero puede hablar de todo. En una época comí carne. Mucha gente nos está... escribiendo por el tema del consumo de carne, porque la pregunta es si los uruguayos podemos vivir sin carne definitivamente. Dice Carmen de Playa Pascual, dice, sí se puede vivir sin carne, yo viviría con verduras fritas y pescado, que es lo que le encanta. Muy bien, yo no, me perdí en el hilo de los mensajes, debo decirlo entonces, como no quiero repetir ninguno, no importa, porque voy a quedar como una chota. No pasa nada. Les contamos que 095-314-308, que es el celular por el cual pueden mandarnos un WhatsApp, ahora, entre las 4 y las 5 de la tarde, y les recuerdo que tenemos una encuesta en Instagram y en Facebook. La encuesta sobre si los uruguayos sabemos vivir sin carne viene en Instagram. 43% dice que se puede vivir sin carne, 57% dice que no. Y en Facebook, al revés, viene ganando el sí. El 68% dice que sí se puede vivir sin carne. ¿Está? Mucho más. Sí. Arroba Despertinas4 en las tres redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter se comunican con nosotros también por esta encuesta o por lo que tengan ganas. Bueno, y después hay alguien que comenta a través de mensaje que en realidad es vegetariana actual desde hace 4 años y que siente que ha mejorado bastante su salud y hace como un alegato anti, la matanza animal, diciendo que ningún plato merece la muerte de un animal, o sea, está totalmente en contra, ¿no? Es un tema, primero, de salud y además conceptual de esta persona. Bien, claro. ¿Tenés el nombre ahí de esa persona? No, no el nombre no pudo. No. Bueno, para ella y para todos los demás, esta segunda parte del informe donde hablamos con una nutricionista que nos contó cómo hay que mezclar las verduras, los cereales y todo, porque ¿qué pasa? La carne roja es la que más tiene hierro y la que más te lo fija en el cuerpo. Entonces, lo que hay que hacer siendo vegetariano es comer cosas con mucho hierro, las legumbres, pero ahí nos explica con qué podemos mezclarlo y cómo podemos hacerlo, tanto para el hierro, como para la proteína, como para otras cosas. Así que estuvimos conversando con la licenciada de nutrición Alejandra Tarra. ¿Es cierto que las mujeres embarazadas y los niños no pueden ser vegetarianos? No, no es cierto. Sí es compatible una alimentación vegetariana con un adecuado estado de salud en esas dos etapas de la vida. O de la vida o del estado de la mujer, por ejemplo, ¿no? Hay nutrientes importantes a tener en cuenta que
como ya es muy sabido, son las proteínas, ¿verdad? Pero dada la cultura uruguaya, las proteínas son cubiertas ampliamente en nuestra alimentación, haciendo una correcta combinación de cereales, leguminosas y frutos secos. Podés combinar de a dos, entonces te da más posibilidades. E importante es incluir las leguminosas a diario, ¿sí? Ya sea en su forma natural, de grano o en forma de harina, y como investigar y ampliar las formas de preparación, ¿sí? Más allá de la cultura que traemos, abrir un poco más el abanico. Acompañarlo con la vitamina C, que puede estar en forma de fruta fresca. Hay numerosos estudios y asociaciones de nutricionistas afirman que una dieta vegetariana en cantidad adecuada y en calidad de alimentos es posible.